Turbo Foston. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Y ya se puede leer el final de esta serie de Mega Man 11. Vamos a apretarle al Dr. Willy Flip. Vamos sobres, ya nos dio su dirección, ya nos dio sus coordenadas, ya nos dio todo para alcanzarlo. Es más, hasta nos está invitando, así vengan, síganme, vamos para acá, a mi castillo Disney del terror. ¿Dónde se la van a pasar un poquito mal? Porque esto es el final. Mira nada más, nos dijo, pásenle por ahí, ahí estamos chido. Ustedes tienen que pasar por este castillo y nos enfrentamos tranquilamente, ¿no? Me encuentro emocionado porque esto ya se va a acabar. Esto se ve que se va a poner bueno. Hijo de tu madre. Tres niveles más antes de... ¡Ándala, osa! Hijo de tu... ¡Venga! Nos lo rifamos, ¿cómo no? Esto va a ser lo más rápido posible. Seguramente nos va a poner... Ah, cabrón. Creo que era con mi amigo. Vamos para arriba. Ahí voy. ¡Ah, chinga! ¿Cuál era entonces? ¡Rayo! ¡Ah, ya vi! ¡Ah! Que todo imbécil yo. Y así quiero llegar con el doctor a darle en su madre, imagínate. Si ya me gasté todo aquí. ¡Upa! ¡Ay, güey! Entonces aquí me voy a topar a todo cabrón que me haya topado antes. Aquí va a estar. No hay problema, nos lo chingamos, cómo no, si para eso venimos, para triunfar, mi amigo, para vencer, para romperle su madrecilla, su mandarina en gajos a todo aquel que se atreva a meterse en el camino de Mega Man o Rockman, como lo conocen en Japón. Es gracioso porque hasta hace muy poquito me di cuenta, ¡ay, bebé! Que la chica se llama Roll y él es rock en Japón, Rockman. Es rock and roll. Hijo de trucho, madre. Ay. Es por andar. Teniendo mis momentos de realización, me tiró este cabrón. A ver, este lo tiramos. Este canal tenemos que prácticamente saltar mientras. ¡Adiós! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Esto se cae? Sí. Esto es rápido. Esto. ¡Ay, cabrón! Rápido, mis amigos, esto lo sacamos en un 2x3. ¡Ay, ay, ay! No, espérense, era una bromita. ¡Mira nada más! ¡Qué pinche habilidad! Estamos mostrando hasta el momento. ¡Quítense! Que voy derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito. ¡Ay! No me sigan, please. Vamos a agarrar esas cositas porque las necesitaremos. ¿Cómo ves? ¿Agarro esa madre? Sí, vámonos. A ver, espérate. Vámonos. Sube. Eso. Ya, carnal, ya. Que te me gastas. El rato, ¿qué vamos a hacer sin ti? Mira, por ejemplo, aquí. Ah, no. Ah, rayos, Mega Man. ¿Qué sería de Mega Man sin los pinches cajitas que desaparecen? ¿A chingar guandera? Ahí está. ¡Ah, lo logramos! Tenemos que ponerle cámara rápida porque si no aquí nos quedamos toda la vida. ¡Hijo de tu madre! Qué bueno que contraté a este carnal, ¿eh? La mejor contratación del mundo. Ahí está. ¡Y no! Ahora sí me morí. Maldita sea. Según yo iba rápido, ¿eh? Ah, ya sé cómo mato a este güey. Es que se me olvidó usar los pinches poderes. Ah, cabrón, no, pues no. ¿No puedo darle? Ah, ya sé. ¡Eso! Carajo. Es que soy marro para los... No me gusta gastar. Esta vez lo haré. Chingue su madre. La ocasión lo amerita. Eso. Tú también. Ya me gustó, ¿eh? Pero al rato que lo necesite voy a andar llore. Oh, ¿por qué lo gasté, güey? ¡Pero vamos! Esto es de hombres, esto es para hombres, caramba. ¡Ay, no! ¡Uf! Mira qué habilidad. Voy por esa vida. Ah, pues ya se los puedo matar, qué idiota. ¡Ay! Yo buscando ahí todo, pinche bobo. ¡Vidita! ¿Cómo no? Denme mi vidurria. ¡Ay, no me peguen! ¡Eso!
Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Muchachos, no quiero que me vean llorar, pero es muy probable que lo hagan, ¿no? Porque esto está muy cabrón. Rayos. Y es algo tan fácil como 1, 2, 3, ¿eh? Fácil. Vámonos. ¿Por qué no lo maté? Ahí está. Ya, me estoy guiando de mis habilidades, de mis nuevas habilidades, pero para eso son, ¿no? ¿Que no? Para eso son, mis amigos. Hijo de tu madre. ¡Ay! No, no te caigas, cabrón. Hijo de tu madre. Opa, yo disparo por si las moscas. No, señor, no, señor. Siento que les voy a quedar mal, muchachos, pero no tengo que quedar mal. Aquí tengo un chingo de miedo. Porque, ¡ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Completado! Y luego me dieron así vidita por si las moscas, ¿no? Hijo de tu madre, eso está bien cabrón. Hace rato tuve que adelantarle porque la neta no sabía ni cómo. Chingado. ¡Ya está! ¡Ah, maldita sea! Esto de andar atinándole a esas madres, está cabrón. Es que es cuestión de patrones y no me los aprendo. ¿No muérete, no? ¡Ay, cabrón! ¡Ahí nos vemos! ¡Ah! ¡Salieron un chingo! Rayos, ¿qué es la conmigo? Ay, no seas mamón, casi me muero. Me estoy muriendo, muchachos, me estoy muriendo, chico. ¡Ah, muere! Adiós. ¡Ah, la madre! ¡Prepárense! Porque esto va a estar bien pinche castroso. ¡Ay! Ese que iba a durar 4 días. Me estoy temiendo. No sé, la neta nunca he acabado Mega Man. No sé si ningún Mega Man, la neta no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que no sé si me tengo que enfrentar de nuevo a todos los jefazos. Ojalá que no. Llevamos un ratito aquí. Necesitamos así algo bueno. Algo nuevo, porfa. No tan feo, porque me da un chingo de miedo. Pero, ay, salta, mijo. Hijo de tu madre. Ándale. Rayos. Este era un clásico por ahí. Ay, cabrón. Oh, que las demonios. No, man. Voy a morir. Voy a llorar. Voy a hacer esto muy... Oye, ¿Por qué no disparé? Necesito dispararle, necesito darle en sus partes más, donde más le duela, vaya. Chinga, vamos acá. Ay, cabrón. No puedo darle. Dale, en el ojo. O sea, voy a estar ahí 4 días en lo que se le antoje dejar de pegarme este cabrón. Ay, me fui a meter aquí. No, chingao. Baja un chingo. No, ya. No me toques. Ah, pendejo. Es que esto de... No seas imbécil. La caí horriblemente, señores. Esto va para largo. Seguro yo no me iba a tardar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está esto? Nos quedan 2 viditas. Anus, ya aprendimos lo que hace. No saltes como pinche loco. Contrólate. Señor Pulgar, tú y yo nos volvemos a encontrar. No saltes cuando no sea necesario, por favor. Y nos la llevaremos bien. ¿Qué te parece? Órale, cabrón. Órale, hijo de tu madre. Aquí, tranquilo. Tranquilo, señor Pulgar. Que esto es para pros. Ay, cabrón. Te dije, ¿para qué saltas? Órale, cabrón. La madre, sí voy a estar. Y es su primera forma. Estoy muy seguro. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche habilidad! ¡Ah, no saltes! Cabrón, todavía me das todo, te atreves a darme. No.
No, seas mamón. No le puedo dar ningún... ¡Ah, este cabrón es el del ojito! ¡No! Hijo de tu madre, es que ese pinche ojito... ¡Ay, ojón! Ya nos hemos medido contra otros cabrón. ¡Chingada madre, hijo! ¡Y luego no le das! ¡Chingo! ¡Dale al del ojito, cabrón! ¡Ah, sí le di! No, mama, aquí voy a estar toda la vida. ¡Toda la vida! Yo pensé que era el último. Yo pensé que era el último nivel y me haces esto, Mega Man, carajo. Bueno, tú no. Pero el Dr. Willy. Ay, el Dr. Willy, chingada madre. Ya te odio, cabrón. Ni siquiera te conozco, güey. Ay, el Dr. Willy. Me la pagarás. Muy pronto, hijo de pinche madre. No, es que, cabrón. ¿Cómo le hago para defenderme ahorita? Ese es el problema, es lo que yo no estoy viendo. Güey, para el otro lado, hijo. Güey, ¿qué te está pasando, carnal? A ver, ya hicimos esto. Saltan como pinches locos y vuelven a regresar. Mira, aquí no hace nada. Eso. Ya le di. Ay, sí, le di también. ¡Oh! Ay, lo tenía de frente. Mira nada más lo que uno aprende cuando pone pinches atención. Ay, qué... Uy, ¿por qué saltas, carajo? ¿Por qué saltas? Me queda bien poquita vida, muchachos. Voy a morir. Uy, ¿por qué saltas, cabrón? ¿Por qué saltas, cabrón? No, Diosito santo. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¡Ay! ¡Si le di! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡No! ¡Oh! ¡Estaba tan cerca! Tengo que pasar este pinche nivel. Si no, voy a valer madre. Voy a valer totalmente madre. Me recuerda a todos esos jueguitos de Mega Man. Que jugué dos niveles tal cual como lo están escuchando. Y me retiraba porque la verdad eran muy complicados. ¿Pero qué querían? ¿Qué querían de un chat de 9 años? 10 años a lo mucho. 27 años más o menos. Que se rendía la primera. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, por qué saltas, cabrón! Es que, ¡ay, hijo de tu madre! Que se rendía la primera. O sea, ahí estaba buscando a ver qué onda. Todavía en tierra me rendía la primera, imagínate. ¿Por qué saltas? Rayos. A ver, estos güeyes caen aquí. Es que el chiste es que no me pegaron esa. Ahí está, güey. ¡Bum! Lo tenía de frente otra vez. Pero si eres bobo, ok. Chingo. Güey. Nosotros podemos hacerlo. Le di de nuevo. Nada más se me olvidó. Eso. ¡Ah! ¡Le di otra vez! Esto ya me deja en ventaja. ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡No me pegues, por favor! ¡No! ¡No te di! ¡Ahora sí! ¡Maldita seas! Ojalá te pudras en el infierno. Mira nada más. Dos pinches rayitas. Cero vidas. ¡Oh, Dios de mi vida, señores! ¿Qué demonios está pasando? Yo pensé que ya iba a acabar. Así que tendremos que continuar esta serie. Nos vemos en el siguiente video. Comenten, suscríbanse, denle like y recomiéndenos para que este canalito crezca. Nos vemos en el siguiente video de esta serie que ya se alargó por sus pelotas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!